No, everything is not stable over here. We are at, Janice, dial the resonance actuator to 7.2. Now, please, yes, right now. I'm on it. Wait, hold on here. It's not just a storm. What does that mean? It must be connected to the loop. There's no way we could have predicted that it would react this way. This... And that worked? How long do you think it'll hold? Good. Good. Everything is, starting to stabilize here. Nothing seems to be... What the... How are you even... Wait. Can you hear me? Y bueno, gente, lo que acaban de ver es, o más bien fue, el evento final de esta temporada. Aunque la verdad, bueno, estuvo un poquito floja, la verdad, he visto mejores eventos. Pero como pueden ver, pues ya la tormenta ahora es, son olas de agua, algo así, ¿no? Miren, se ve chido el reflejo del, aquí en el, pues en el suelo, ¿no? O sea, en la arena, se ve bien el reflejito este. Y pues, o sea, ese fue el evento. Como les digo, un poquito flojo, y bueno, obviamente ese evento no es mío, yo ni siquiera lo pude ver. Esto es, pues gracias a la función de YouTube de Creative Commons, es como pude resubir el video. Ya saben que esta función de YouTube te permite resubir videos de la plataforma y sin que te salte copyright ni nada de eso. Entonces, pues por ahí se los puse para que ustedes vieran el evento, pero no pude entrar tampoco, y muchas personas tampoco, porque me enviaron mensaje por Instagram, y igual comentaban en algunos videos, porque pues se saturaron los servidores. Entonces, como una hora antes ya no estaba dejando entrar a nadie al juego. Por cierto, esta sombrilla es la oficial del canal, del logo, o sea, de este logo, ¿ven? Se parece, ¿no? Obviamente no es del canal, pero pues yo la encontré ahí en entre todas las sombrillas que están del juego. Y dije, esta se parece bastante al logo del canal. Entonces, bueno, ¿por qué no ponerla y que sea como el del logo del canal? Entonces, pongas esa sombrilla para que sean parte del canal. O sea, del logo. Pero bueno, entonces, ahí está el evento. Ya saben, la temporada... Bueno, la nueva temporada se estrena supuestamente el 17 de este mes, de junio. Pues mañana mismo se estrenaría esta nueva temporada. Ya saben, esténse pendientes en el canal, ya les subiré la APK modificada de la nueva temporada. Obviamente pues un poquito tarde, porque no es no es pan comido modificar una aplicación que funcione bien en pues dispositivos que son gama prácticamente media baja y así, ¿no? Entonces esténse pendientes, activen las notificaciones, suscríbanse al canal, ya saben, no les cuesta nada, es todo gratis. Y pues bueno, eso sería todo por mi parte. Entonces, bueno, quería traer el evento, pero pues muchas personas ya no pudimos entrar a ver el evento, pero bueno, no importa qué. Porque pues en realidad no hubo tantos cambios, o sea, vamos a esperar hasta la siguiente temporada, que es mañana, a ver qué pasa. Y que hizo esto, nada más se destruyó la agencia y la tormenta ya no es tormenta, ahora son olas. O sea, está inundado supuestamente, pero pues en realidad no cambió nada, o sea, solo se destruyó esta cosa, pero sigue igual, nada más se destruyó una partecita, esta parte es la que se destruyó.
Y pues nada, solo fue eso. Y ahora la tormenta es el agua, que puedes nadar dentro de ella. Y pues nada, ya saben, eso sería todo. Código de creador L Pedrín en la tienda de Fortnite para más placer. Y ahora sí, pues me despido, ya no tengo nada más que decir. No hubo cambios realmente en este evento. Ahora les digo, he visto mejores. Entonces, pues nada, vamos a esperar a la siguiente temporada. Así que bueno, ya saben, nos vemos en el siguiente video, muchachos.